Pachi. Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, hay cosas que aprenden en la cuna y lo que en la cuna se aprende nunca se olvida, aparentemente. Yo estoy seguro de que todos hemos aprendido a comer con cubiertos en nuestra casa. Pero dadas las condiciones de vida, uno con el tiempo y a través de los años se dedica a comer con las manos, que es el caso de las hamburguesas, es el caso de los tacos, es el caso de los jochos. No se comen con cubiertos, se comen con la mano. Y eso hace que de algún modo se nos olvide cómo usar los cubiertos. Sin embargo, en algún momento tendremos que comer con cubiertos y eso es lo que pretendo recordar en esta cápsula. Shrek, please. Mire, hay un principio básico. La boca no va a la comida. La comida tiene que ir a la boca y para eso están los cubiertos. Hay tres cubiertos fundamentales: el tenedor, el cuchillo y la cuchara, donde el tenedor juega siempre un papel protagónico. El tenedor sirve lo mismo para llevar la comida a la boca que para partir alimentos blandos como la verdura, las papas, una ensalada o algo que tenga un poco más de espesor. Y le voy a explicar a usted cómo es que teóricamente debe sujetarse el tenedor y todos los demás cubiertos. En principio, todos los cubiertos, cuchillo, tenedor y cuchara, se toman en el lado posterior, en el lado más alejado del mango. Y esto tiene una razón que no es necesariamente de estilo o de educación, es una razón de higiene. Se hacen con los mangos largos justamente para que la mano nunca entre en contacto con la comida. Las manos siempre deben estar alejadas de la comida. Por eso los mangos de los cubiertos siempre son largos. Los cubiertos, tanto unos como otros, se toman así. Índice y corazón sujetan y el pulgar así. En el caso del tenedor, cuando lo vamos a usar para comer, las púas siempre van hacia arriba y se toma así. En el caso de que lo vamos a usar para cortar con cuchillo, se llevan a la mano izquierda y entonces las púas van hacia abajo y el cuchillo, en este caso, se toma así. El corte de la comida siempre se hace así y siempre hacia un lado, nunca como si estuviera serruchando. Tiene que meter el tenedor a fondo, meter el cuchillo y comenzar a cortar. Le recuerdo una cosa, nunca se corta toda la porción, solamente se corta la parte o la pequeña porción que vamos a llevar a la boca. Se corta la porción completa cuando se trata de niños o de adultos con algún impedimento. De otra manera, solamente puede usted cortar la parte que va a llevar a la boca. Algo más sobre el cuchillo. Mire, acerca del cuchillo, esto es muy importante. El cuchillo nunca se lleva a la boca, nunca se chupa, nunca se lame, nunca se limpia con la servilleta. El cuchillo es estrictamente para cortar la comida. La cuchara siempre se usa con la cavidad hacia arriba para acarrear la sopa o el líquido y llevarlo a la boca. Nunca se usa así, ni se usa así, se usa de esta manera. Esta es la forma educada de hacerlo. Desde luego, por ejemplo, si a usted esta fórmula le incomoda, puede usarlo así, de esta manera, para que sea en todo caso más firme la sujeción, pero no es necesaria porque la comida no pesa. La comida es ligera, entonces es muy fácil llevarlo tal como marca la etiqueta del uso de cubiertos. Si usted tiene que hacer una pausa durante la comida, tiene que levantarse por cualquier razón, los cubiertos se dejan sobre el plato. Suponga que tiene usted cuchillo y tenedor. Los deja usted con el tenedor con las púas hacia abajo, el cuchillo con el filo hacia adentro y de esta forma, en ángulo de 45 grados, sobre el plato. Si usted ya terminó de comer, aunque quede una porción de comida en el plato, ya debe anunciarlo poniendo los cubiertos en forma lateral de esta manera. Igual, las púas hacia abajo, el filo hacia adentro y puestos así, en una posición, por decirlo de una manera, de las 4:20, viendo el reloj. Así, sobre el plato.
eso es todo por hoy. Espero que estas pequeñas cápsulas les recuerden lo que aprendimos todos cuando éramos niños y nuestros papás nos enseñaron a comer con cubiertos. Y es conveniente empezar a comer con cubiertos. Le voy a explicar por qué. Cuando usted lleva la comida a la boca con el tenedor, suéltelo. Mastique, coma y vuelva por otra porción. No se quede con el tenedor en la mano, porque eso le hará comer con más voracidad y le hará dañar un poco la digestión. Mejor hágalo así y acostúmbrese más a comer con cubiertos que con la mano, porque de esa manera va a comer más sano, va a comer mejor y va a tener siempre mejor digestión. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilocrata@gmail.com. Y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse. Y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un Tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Camarones envueltos en jamón serrano y espárragos. Primero, vamos a hervir agua con sal. Agregamos los espárragos y dejamos hervir unos segundos para posteriormente blanquearlos en agua con hielo y reservamos. Vamos a limpiar los camarones, los partimos a la mitad y ponemos los camarones dentro. Luego los envolvemos con el jamón serrano y los cocemos en un sartén con mantequilla para servir acompañados con pan. Amigos estilócratas,
Amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilocrata@gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo, porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un Tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.